Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar. Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Último bloque de Mundo Agro y vamos a ver de qué manera la Bolsa de Cereales de Córdoba está realizando nuevas estimaciones respecto a los cultivos para la temporada o la campaña de invierno que se avecina. Ya hemos visto cómo ha bajado casi un 20% la preferencia por el trigo. Ahora César Alonso de la Bolsa de Cereales nos dice que el garbanzo va creciendo respecto a las estimaciones realizadas en las últimas semanas. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco. Te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo, Municipalidad de San Francisco. César Alonso, de la Bolsa de Cereales, las estimaciones que ustedes están realizando indican que cae la producción de trigo, al menos la intención de siembra. ¿Aumenta la de garbanzo? Sí, hemos evaluado para este año un aumento en la superficie sembrada de garbanzo cercana al 20% en cuanto a superficie. ¿Esto es porque el productor elige hacer garbanzo antes que el trigo? Sí, en parte sí, en parte es una alternativa al garbanzo, al cultivo de trigo. Las zonas de garbanceras se van ampliando cada vez más, las consultas de garbanzo se van ampliando a departamentos no tradicionales de garbanzo. Hay consultas de departamentos como Roque San Peña, General Roca, Río Cuarto, Altagracia, en la zona de departamentos, por ejemplo, Santa María. En este caso, ¿las condiciones del clima requieren de algo en particular, en especial, distinto al trigo o son parecidas? No, las condiciones son similares desde el punto de vista de que son dos cultivos de invierno. Los requerimientos hídricos son bastante parecidos, pero la humedad hoy por hoy no es aconsejable para sembrar todavía. Depende de algunas zonas que han recibido buenos aportes pluviométricos, pero por ahí no coinciden con las zonas garbanceras. ¿La diferencia que tiene el garbanzo respecto al trigo es mejores condiciones o ventajas a la hora de la comercialización? Sí, básicamente el trigo está frenado en su comercialización. Uh-huh. Y en este aspecto, los rindes del garbanzo han tenido muy buenos resultados de acuerdo a lo que hemos podido conocer en la campaña pasada. Sí, la campaña pasada se registró un rendimiento promedio ponderado provincial de 21 quintales a nivel provincial. Bien, y esto es para los productores un muy buen resultado, un aliciente, digamos, para tratar de incursionar en este cultivo. Sí, o sea, el año pasado no fue un mejor exponente en cuanto a rendimientos, dado que faltaron un poquito de agua a las lluvias de primavera. Se atrasó un poco la lluvia y esto redujo un poquito la expectativa de rendimientos. Leyendo las noticias, me enteré de la cantidad impresionante de chicos y chicas de todos los rincones de la provincia de Córdoba que se postularon para el programa Primer Paso. Que hubo miles de empresas y comercios que se ofrecieron para incorporarlos, sin costo ni riesgos laborales. Alguna vez, estos 10.000 puestos de trabajo con un sueldo a cargo del gobierno de la provincia fueron una promesa. Una promesa en la que yo elegí creer, una promesa que se cumplió. Hoy, con cada uno de los chicos del PPP, podemos decir que volvió la esperanza. Lo que es todavía mejor que eso, es que podemos decir que en Córdoba la palabra tiene valor, y que creer en ella da derecho a ver los frutos. Hasta aquí la información en Mundo Agro. Recuerde, mañana en el nuevo programa vamos a tener más de Mercoláctea, más del Intexpone, también el anticipo de un curso de inseminación artificial de la Sociedad Rural de la Ciudad de Córdoba, pero también el remate de referencia para el norte cordobés que se realiza en la Sociedad Rural de Jesús María de la mano de Consignaciones Córdoba. Volvemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos.